Bueno, hemos salido del hotel a las 6 de la mañana. Un frío que te mueres, menos 3 grados. Y por fin, después de 5 días, ha llegado el día ideal, ¿no? Un día con muchísima bruma en Sangang. Un día donde asistir al baño sagrado va a ser espectacular, porque vamos a intentar fotografiar, pues, dentro de esta bruma, la silueta de la gente, y puede ser brutal. Llevo 5 días aquí y había soñado con este día. No sé si saldrá la foto, porque ahora hay que hacerla, pero el día es espectacular. A ver si tenemos un poquito de suerte. Vamos al río. Increíble. Hay miles de personas aquí. Es alucinante porque mi guía no quería traerme. Cuando se ha levantado y ha visto este pedazo niebla, ha dicho: yo no cojo la moto ni de coña. Y cuando ha llegado a mi tienda y me ha dicho: ¿has visto el tiempo? Con una cara como si hubiera matado al padre. Yo le he dicho: Dios, qué suerte. Y se ha quedado flipado y dice: este tío está loco. Bueno, es lo que os decía el otro día, el gobierno está intentando limpiar el Sangang, el Ganges, y bueno, fijaros, es un basurero que recoge las ofrendas. Cada año se contamina el Ganges aproximadamente un 5% por las ofrendas, el incienso, las flores, los cocos que la gente tira al agua. Fijaros. Bueno, estoy como una cabra, fijaros cómo voy. Me voy a meter dentro del río a hacer fotos. La verdad que la perspectiva que voy a sacar es increíble. Se me van a quedar heladas pelotas. Pero esto es una vez en la vida. Yo voy para adentro. A ver qué sale. Bueno, pues ya he terminado la sesión de fotos dentro de Sangang, dentro del río, y bueno, una experiencia de verdad, verdaderamente increíble. O sea, yo no he notado nada de frío, ha sido tal la emoción que la verdad es que, bueno, de las cosas más chulas que he hecho en mi vida. Y ahora toca cambiarse, vamos al campamento de los nagas.